ahora cambiamos de tema para hablar del rey Carlos. El rey Carlos III, que en el día de hoy viajó a Rumania. Esto en el marco de una gira que comenzará en algunos días y también más que nada para encontrarse con el presidente de Rumania en un acto de inauguración. Ahí compartimos con ustedes algunas imágenes de lo que fue este encuentro en este viaje privado por el país. En un comunicado emitido hoy por el Palacio de Buckingham, se indica que el monarca inaugurará su visita recibiendo el reconocimiento de la Guardia de Honor en el Palacio de Cotroceni. Según el programa, se espera que el presidente rumano celebre una recepción oficial en honor al soberano británico en el Union Hall, o sea, Union Hall del Palacio, 25 años después de que el rey visitara este país por primera vez, que fue en 1998, cuando aún era príncipe, el príncipe de Gales. Durante su estancia en Rumania, el rey aprovechará para visitar los proyectos benéficos en los que está involucrado en el país, y esto es lo que informaron los medios locales. Carlos III visitó Rumania por primera vez en el 98, cuando aún no era monarca, y tiene diversas propiedades en el país. Este será su primer viaje desde la coronación oficial, que fue el pasado 6 de mayo, de hecho hemos transmitido aquí todo lo que fue la coronación, y es la primera ocasión en la que un rey británico acude a Rumania.